En efecto, muchas gracias. Este viernes, tras unos estudios ambientales que se realizaron por parte de la Oficina de Gestión Ambiental, en coordinación también con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, propiamente en el MINAE, pues se tomó la determinación de esta mañana realizar la corta de uno de los árboles que se ubicaban acá en plena ciudad de San Isidro de El General, prácticamente al frente del supermercado Mega Super y el que se encuentra al frente de Correos de Costa Rica. Un tercer árbol que estaba prácticamente seco en una de las esquinas, ese también fue cortado en su totalidad. Recordemos que semanas atrás en sesiones del Consejo Municipal se habló muchísimo de estos tres árboles, hasta se denunció que debido a la construcción de un centro comercial a la par se había secado uno de los árboles y que también temía que iba a pasar con los otros dos árboles de gran tamaño que consideraban como emblemáticos acá en la ciudad de San Isidro de El General. El regidor José Luis Orozco llevó este tema que fue prácticamente muy discutido a raíz de un grupo en la página de Facebook de Pérez Celedón ayer y hoy, donde se manifestaba la preocupación por esos árboles que consideran, como les mencionaba, emblemáticos. Nosotros conversamos con las autoridades municipales y aquí nos explican detalles al respecto. Nosotros solicitamos la colaboración al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente a la Oficina Subregional de Pérez Celedón, para evaluar tres árboles que se situaban en las cercanías del establecimiento comercial Citaún, ¿verdad? Ahí por Palí, Megasuper y la Oficina de Correos. Básicamente, el informe que arroja el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el criterio técnico de ellos, es que se debe realizar la corta de tres árboles. El primero de ellos es un cortés negro que se ubicaba en la esquina de Palí. Este árbol, el problema que tenía es que tenía una inclinación de copa y fuste, ¿verdad? Y básicamente lo que nosotros, cuando lo cortamos, vimos que el árbol de ahí, lo que era el durame, ¿verdad? La madera dura o firme, pues estaba completamente podrida, ya no tenía, inclusive estaba hueco por dentro. Entonces, ante un evento natural extremo, podríamos tener la posible caída y afectación tanto a vidas humanas, también como a la infraestructura pública que nosotros pudiéramos tener en ese lugar. Ese problema también teníamos todo lo que es el sistema radicular ahí expuesto, ¿verdad? Y el árbol, pues como le indicaba, se encontraba completamente inclinado, tanto lo que es la copa como el fuste, hacia lo que es la vía pública, precisamente ahí a un costado de Palí. El segundo árbol que se está procediendo con la corta es un roble sabana. Ese tiene una condición un tanto similar en el sentido de que se encuentra inclinado hacia la vía pública y presenta una afectación mecánica del fuste como tal, con un desprendimiento de corteza. También nosotros en la visita nos encontramos que pues este árbol tenía un estilo de anillo, ¿verdad? Que se produjo por el concreto, por la acera propiamente que tienen los alrededores. Al árbol se le hizo un estilo de anillo y pues eso evidentemente lo afectó como tal. Entonces, igual la recomendación del SINAC en este caso, que fue acogida tanto por la municipalidad como por el ICE, fue de proceder con la corta de estas dos especies forestales que estaban propiamente en la vía pública. Un tercer árbol, que era un árbol prácticamente seco ya, que se situaba en la esquina, ahí en este centro comercial, se cortó también por parte de las instituciones, precisamente porque correspondía o era un riesgo inminente de caída, ¿verdad? Precisamente porque ya se encontraba seco. Precisamente la municipalidad actuó, ¿verdad?, en legítima preservación de lo que es la vida humana. Entonces nosotros pues hicimos las consultas correspondientes, hicimos las averiguaciones con los expertos, en este caso personal forestal del SINAC, y pues la recomendación era cortar pues estos tres árboles que nosotros tenemos por acá. Funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad colaboraron esta mañana precisamente con la corta y también personal de la municipalidad de este cantón. El tema del riesgo también fue muy valorado para que se llevara a cabo esta corta y también lo que es la poda del árbol de gran tamaño. Recordemos que unos días atrás hubo una situación muy lamentable que sucedió en Cartago, donde un menor de edad lamentablemente falleció luego de que una rama cayera sobre él, y pensando en ese tipo de situaciones es que también se hacen esos estudios pertinentes. Hace unas semanas atrás tuvimos la lamentable noticia de que en el Guarco, ¿verdad?, en la provincia de Cartago,
Un árbol cayó sobre un estudiante que venía pues del centro educativo y el estudiante falleció. Precisamente eso también motivó a las instituciones con el proceder de la corta de estos árboles que estaban unos en derecho de vía y pues otro también en parte, ¿verdad?, privada. Nosotros, esa fue la intención, salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. Y también existía pues la preocupación del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE, por el tema de la infraestructura que ellos tienen ahí, ¿verdad? El tema de cableado, que en algún momento podría sufrir bastante afectación ante la caída de estas especies. Con respecto a precisamente el Consejo Municipal, desde la Oficina de Gestión Ambiental se remitió al Consejo Municipal el pasado martes el documento, el documento técnico, el informe técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde estaban los criterios, ¿verdad? Que en este caso para nosotros son vinculantes. Y vamos a ver precisamente el tema del estado en que se encontraban los árboles y la posible afectación a la vida humana fue lo que motivó a la municipalidad propiamente, pues a proceder con la corta de estas especies como tal. Sí habían grupos, hay cierto movimiento también de protección de estos árboles, precisamente de los árboles que hoy se tuvieron que cortar. Sin embargo, lo que estamos haciendo es salvaguardando la integridad física y la vida humana. No hubo ninguna influencia, de hecho nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con los dueños del centro comercial. Fue meramente un trabajo que se articuló desde gestión ambiental, la Municipalidad de Pérez Celedón como tal, en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y pues con la colaboración del Instituto Costarricense de Electricidad. Nosotros no hemos tenido por lo menos contacto con los dueños del inmueble, de la oficina nuestra, ¿verdad? Y tampoco se ha generado ningún tipo de presión por ellos, mucho menos. Otro aspecto importante para que la población esté enterada también es que, con el fin de contribuir con las acciones tendientes, ¿verdad?, a mitigar los efectos del cambio climático, nosotros recibimos una lista de especies que podríamos sembrar en la ciudad de San Isidro en general. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, nos remite una lista de varias especies, por ejemplo, vainillo, caña fístula, acerola, donde nosotros podríamos perfectamente sembrarlos sin que represente, ¿verdad?, mayor riesgo y no vamos a tener a futuro pues, las condiciones que teníamos con este corte negro y con el roble sabana. Entonces, la Municipalidad de Pérez Zeledón, en aquellos espacios donde se puedan sembrar pues, estos árboles, estaríamos plantando en los próximos meses lo que son estas especies forestales. Bueno, y hay personas que vieron crecer estos árboles. Uno de estos comerciantes acá tiene más de 40 años y afirma que pues prácticamente los vio crecer y siempre han estado aquí. Él considera que, bueno, el árbol que se cortó en su totalidad estaba muy deteriorado y que la solución de la municipalidad es bastante buena. El otro estaba en muy mal estado, era un peligro, sinceramente, el de abajo. Yo fui a verlo y tenía la raíz podrida. Pero es una lástima porque ahí toda la vida han servido de lujo aquí en el Pérez, pero ahí también era un peligro. Y este nada más lo están derramando, así es que me parece bien esto. Así que esta mañana se realizó la corta de ese árbol de gran tamaño y la poda de otro de los árboles. Un tema que esperaremos también conocer cuáles son las reacciones de muchas personas que durante años han defendido esos árboles. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, TV Sur Noticias.